primera parada. Gente, es primera parada a repostar gasolina. Ahora pararemos por aquí a almorzar un poco ya. Estamos cruzando Francia y hemos parado en un área de servicio. Y guay, qué guay, qué guay. De momento el viaje está siendo genial. La aventura, pues, está molando mucho. Y nada, chicos, seguimos con el vídeo. Tenemos aparca parking. Estamos aquí desayunando, ya terminando, ¿vale? Estamos cruzando Francia, estamos cerca de Marsella y llevamos 4 horas y media de camino, lo que viene siendo la mitad, ya que tenemos que hacer un total de 9 horas. Ahora seguiremos con la ruta y os estoy mostrando así un poco por encima todo lo que hacemos. Es bastante complicado de grabar y sobre todo no tengo muchas ganas a estas horas, pero seguimos con el vídeo. Ah, no, gracias. Gente, es primer Instagram Stories del super viaje. Hemos parado aquí a repostar gasolina a mitad de viaje. Acabamos ya de almorzar y guau, wow, súper, súper guapo. Estoy con la cámara grabando la Insta Stories. Estamos llegando ya al apartamento, quedan unos 500 metros. Perdonad mi cara de sueño, pero estamos llegando ya. Ya tenemos por aquí detrás paraísos ya, llenos de naturaleza. Y guau, qué pasada, estamos llegando ya. Pues nada, estorba aquí el coche. No, aquí va bien porque es nuestro. Pues arriba mi marido se agarra. Vale, gente, acabamos de llegar a nuestro apartamento. Wow, por aquí tengo la mochilaca. Como podéis ver, vale, por aquí tenemos el salón. Pues la verdad que lo que es la casita del apartamento es bastante pequeño. Es genial esto. Y bueno, por aquí tendríamos la habitación principal de matrimonio. Tenemos 2 baños, vale, el baño principal, que es el que estaréis viendo. Después tenemos otro baño secundario, un poquito más pequeño, que lo tenemos aquí. Aquí tenemos el baño secundario y esto es increíble, ¿vale? O sea, os dejaré tomas con el gimbal, ya que esto es precioso. Si os gusta la montaña, la naturaleza, bienvenidos a vuestro canal favorito, porque vamos a hacer unos vídeos estos días que van a ser impresionantes. Y es que estamos rodeados de naturaleza, de montañas. Y nada, chicos, que vamos a coger el coche porque empieza la aventura. Chavales, no podemos irnos por aquí sin un buen impermeable, por si nos llueve o por si hace frío o por si cae alguna pequeña tormenta. Full equipo. ¿Qué? ¿Qué pasa? Gente, esto es un paraíso. Es impresionante lo bonito que es todo esto. Mirad a este perrito de aquí, tan mono. Es súper viejecito, miradlo, tiene 20 años. Estamos en el coche ya, vamos dirección hacia Como, hacia el lago de Como. Y intentaremos buscar algún restaurante, algún sitio para comer. Estamos en el coche y nos está cayendo la del pulpo. O sea, mirad esto. ¡Pura vida, gentes! No sé si podré seguir grabando porque está lloviendo muchísimo. Mis Bambas nuevas, que son de tela, que no llevo las botas Gore-Tex. Drama absoluto. Nos vamos a mojar muchísimo y se me van a mojar las Bambas. Gente, tenemos que ir dirección hacia el lago, pero está lloviendo. Está lloviendo muchísimo. Así que nos hemos colado por aquí debajo. ¿Cómo? De este túnel. Y vamos a intentar llegar, aunque esto está complicado. Madre mía.
La verdad que gente bloguear por aquí es increíble, porque como nadie te entiende, pues da igual lo que digas. Esto mola muchísimo también. Buah, tengo la cámara súper mojada, ¿vale? Me gustaría mostrarosla, pero no sé si la podré enseñar con el teléfono móvil, así que voy a intentar enseñarosla con el móvil. Estamos bordeando el lago de Como, que lo tenemos aquí, ¿vale? A ver si encontramos el restaurante. Y no sé si se me escuchará muy bien o qué, ya que no utilizo el micrófono. Está lloviendo muchísimo. Mirad esto, qué guay. Gente, al final hemos conseguido llegar al restaurante. Ya estamos aquí, después de esta pequeña llovida que está haciendo. A ver qué tenemos por ahí, por la carta. Y os lo muestro. Chicos, este de aquí es mi plato, ¿vale? Es un plato de risotto, básicamente es arroz con queso y está súper bueno. Aquí estamos haciendo un timelapse súper guay con la otra cámara. Y nada, chicos, vamos a comer. Acabamos de salir del restaurante y estamos por aquí dando una vuelta. Vamos a intentar localizar un punto para poder levantar el dron y pues grabar así tomas muy cinemáticas y muy guays por encima del lago de Como. Y eso, a ver si conseguimos levantarlo y os puedo mostrar esto de una forma más mágica y más guay. Gente, tenemos los planos de dron. Vale, después de estas tomas de dron que habéis visto, ahora iremos a visitar la catedral. Estoy aquí con la mochila que acabo de guardar el gimbal y vamos a cambiar el objetivo a gran angular para hacer buenos planos dentro de la catedral y algunas fotillos. Así que chicos, cambiamos el objetivo a Samyang 8mm. Vale, gente, y así es como se ve con el objetivo gran angular, ¿vale? El 8mm. Y veis que se ve absolutamente todo el paisaje y vamos a intentar tirar algunos planitos con esto. Y a ver qué es lo que sale. Hacemos algunas cinemáticas así en plan guays. Gente, al final no hemos podido entrar a la catedral, que la tenemos por aquí detrás, pero bueno, os lo he compensado con algunos planitos así muy cinemáticos que hemos hecho por aquí con este gran angular, ya que el dron ni tiene batería ni se puede levantar aquí. Y no sé qué os habrá parecido, así que vamos a seguir con esta aventura. Vale, chicos, ahora vamos a ir al parking, ¿vale? Subterráneo, donde hemos dejado al coche. Vamos a buscar el coche. Bye.
Gentes, ahora sí, ya por fin vamos a ir al apartamento. Ya hemos terminado de hacer la compra y nos dirigimos, que estamos ya cansados de haber pasado todo el día. Y bueno, seguramente grabaré un poquito por allí y terminará el vlog diario de hoy. Y eso, que seguimos con esta aventura. Gentes, y esto es lo que pasa nada más llegar al apartamento. Mirad lo que tengo que hacer. Estoy clasificando, vale, todas las tarjetas SD, vale, que utilizo durante el día. Y pues me he traído el disco duro, el ordenador portátil. Y pues me toca crear carpetitas de todas las cámaras. Y pues ordenarlo todo, ya que la cantidad de vídeos que voy a realizar es muy difícil, pues tener tarjetas de tanta capacidad. Entonces me llevo el disco duro, el portátil, y ya me lo clasifico, digamos, para hacer una edición ya en casa, tranquilo, etc. Así que cada día me toca eso, ordenar fotos, ordenar vídeos y clasificarlo aquí. Y sí, esto lo quería mostrar. Y nada, bueno, ahora pues os dejo, ya que si no voy a tardar el doble. Vale, gentes, hasta aquí el primer día del viaje, el primer vlog que haré. Ahora os despido aquí con mi cena, que tenemos que cenar ya después de todo el día, nos lo hemos ganado. Y nada, si queréis seguir esta serie de vídeos o de vlogs, pues ya sabéis, darle un buen like, suscribiros, y si veo que está súper, súper apoyado, seguiré publicando mis vídeos de estas aventuras. Así que chicos, como siempre, nos vemos en un próximo vídeo. Hasta la próxima.